Buen día, papá. Mañana es el cumpleaños de mamá y nos vamos a reunir todos en casa para almorzar. Después, entre todos, vamos a llevarle flores al cementerio. Vaya a estar temprano, papá. ¿Está bien? ¿Me escuchó? Ah, sí, sí. Bueno, espero que no se le olvide. No puedo creer que la primera vez yo me haya acercado, pero realmente me agradaste mucho. Mañana te... Estás enfermando, ¿no? No, no, estoy bien. ¿Seguro? Sí, 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 estoy bien. Pero está haciendo mucho frío. No, tranquilo, estoy súper bien. No, tu chamarra es muy delgada. No, te la saques. No, no. Ya. Vida. Ay, amor,
ausencia es la herida que no puedo curar, que no puede sanar, que me acaba la vida. Qué pena, pero también como que no me espera, gusta decir no. ¿Qué? No podés encenderlo, tu cigarro, de la colilla de otro. ¿Por qué? Se pueden llevar tu alma. Yo he escuchado otra versión. ¿Qué has escuchado? Cuando enciendes un cigarro con la colilla de otro, sus recuerdos persisten en la llama del otro. Por los recuerdos. Por los recuerdos. ¿Estás bien, el agua? Muy bien, amor. Solo pensaba, ¿qué vas a hacer sin mí? La vida y la felicidad están hechas de momentos agradables. Y nosotros hemos tenido mucho. Esta casa está llena de recuerdos. Ellos me acompañarán. Yo estaré en cada esquina, te prometo. Cada mañana despertándote. Un poeta decía: quiero dejar en tu corazón un temblor del mío, que no sea más que aquel que deja en la superficie del agua la piedra que en el fondo yace. Te amo. Te amo tanto, tanto. Espero que no se le olvide. Mañana es el cumpleaños de mamá y nos vamos a reunir todos en casa para almorzar. Después, entre todos, vamos a llevarle flores al cementerio. Espero que no se le olvide. Ay, amor, y por qué está herida, que no pueda curar, que no pueda cerrar, que me atrae la vida. Ay, amor, que no puedo lastimar. Ay, amor, la última vez que te llevo.
Yo estaré en cada esquina, te prometo. Cada mañana despertándote.